Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro que es de un autor que me lo mandó y es Un pasado anónimo de Javier Martínez Villanueva. Es de Letrame, grupo editorial, tapa blanda con solapa. Tiene... Bueno, si me veis un poco tomada la voz o que lo leo, es que estoy un poco resfriada. Tiene 269 páginas y bueno, os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice: el robo de varios objetos en casa de uno de los afamados clientes del agente Kevin Poe dará comienzo a una investigación que, lejos de aportar claridad, dirigirá sus pasos tras los ladrones y descubrirá una misteriosa trama oculta por el tiempo. Sus pesquisas, con la ayuda de su inseparable compañero Duncan, lo llevarán a contrarreloj a través de varios países, mientras que conspiraciones científicas se incorporan a este tablero para poner en peligro su integridad. Atrapado entre dos frentes y sin tiempo, deberá ofrecer todo su potencial para esclarecer este sinuoso misterio o cambiarlo por su vida. Bueno, a mí es un libro que me llamó la atención muchísimo por todas las tramas que tiene, ya que vemos por una parte una trama de asesinatos y por otra parte que hay que descubrir un misterio, un legado que le han dejado a Adam, y nuestro protagonista intentará ayudarle a cambio de salvar su vida, ya que la tiene amenazada de una forma que no voy a decir, que tendréis que leer el libro. Los personajes creo que están muy bien desarrollados, ya que los va introduciendo muy, muy, muy poco a poco, con lo cual va situándote bastante bien en el libro. Además de los lugares, también están muy bien descritos. Los capítulos no son excesivamente largos, creo que el que más tiene tenía como 10-12 páginas, con lo que se lee bastante deprisa. Además, tiene un lenguaje muy sencillo, no utiliza nada muy técnico, y cuando lo utiliza te da una pequeña explicación introducida dentro del propio libro, lo cual es de agradecer para los que no tenemos conceptos científicos. Y bueno, los comienzos de capítulos son muy sencillos. Y en definitiva, si os gusta la trama de acción, de asesinatos, de misterio y demás, es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.